Pues sí, como bien nos lo acaba de decir un amiguito aquí filipino, welcome to paradise. Pues bueno, sean bienvenidos a Cloud 9. Este es el paraíso surfista estando aquí en Siargao. Así que comenzamos. Bueno, pues sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Ya saben, mi nombre es Rodrigo, soy mexicano en Filipinas y todavía continuamos aquí en Siargao. Les he estado mostrando algunos videos de lo que hemos estado haciendo aquí. Ya les mostré cómo fue que llegamos a esta isla, qué fue lo que hicimos los primeros dos días, que hicimos un tour que estuvo la verdad padrísimo. Si no han tenido la oportunidad de verlo, se los dejo aquí arriba para que puedan visitarlo y ver qué opciones tienen aquí. Tenemos pensado rentar una motocicleta. Vamos a buscar qué opciones tenemos. Bueno, pues ni hablar, pues el lugar estaba cerrado, lamentablemente por toda esta cuestión de la pandemia, pues locales como estos, totalmente centrados en el turismo, pues ya cerraron. Vamos a ver qué podemos encontrar para rentar otra motocicleta. Debe de haber muchos otros más lugares. Thank you. Estamos de vuelta, estamos ahorita aquí todavía en General Luna, en la zona donde está el hotel. Ahorita con este pinche calor que está haciendo y la humedad, porque no deja de llover, sol, vuelve a llover. Entonces, pues para tratar de apaciguar un poco el calor, venimos aquí y vamos a comer un coco. Pedí un coco frío y el bestseller super especial. Bueno, la avenida que tengo aquí, que está a mi espalda, se llama Tourism Road. Y es la principal que van a encontrar aquí en General Luna. Y aquí están todos los bares, los cafés, todo lo que quieran venir a buscar, aquí se va a encontrar. No le va a haber pierde. Va a ser hacia el norte, hacia el sur, pero todo va a estar aquí sobre esta misma avenida. Una gran cantidad de lugares que conocer. Vamos a estar visitando algunos a lo largo de estos días que estamos aquí. Y en otros videos les voy a estar presentando algunas de las recomendaciones que podemos tener si es que llegan a venir aquí a Siargao. Me da mucho gusto decir que el turismo se ve que ya se está reactivando. La verdad es que hay mucha gente aquí alrededor. Hay otra zona que se llama Cloud 9, que también es sumamente popular, la cual vamos a ir a visitar un poco más tarde. Así que nos vamos a alistar para poder conocer un poco más de algunas otras zonas aquí en Siargao. Vamos a disfrutar de este delicioso coco y de este delicioso batido. O sea, qué bárbaro, ¿eh? Ojalá tuvieran la oportunidad de probar esto. Es un helado de coco hecho aquí en casa, que la verdad está... Nos vemos más tarde. Bueno, al final de cuentas lo conseguimos. Tenemos moto para Cloud 9. Digo, no es la moto que esperaba o que estaba buscando, pero sirve. Así que vénganse, vámonos. Ay, bueno, pues ya llegamos, estamos bien pendejos, nos pasamos para variar, no es la primera vez que nos pasa. Siempre sigue los letreros y pues bienvenidos a Cloud 9. Como les comentaba, esta zona es muy popular debido a la comunidad surfista. De hecho, Siargao es considerado una de las playas top 10 en el mundo para poder practicar el surfeo. Y pues personas de todas nacionalidades hemos podido encontrar en este lugar, que pues vienen justamente a pasar el rato simplemente para esa actividad. Pues sí, como bien nos lo acaba de decir un amiguito aquí filipino, welcome to paradise. La verdad está bastante interesante. Miren, este es el atractivo de la gente que viene aquí a visitar Siargao. Dijeron que la mejor hora para venir a hacer esto debe ser mañana temprano. Son 500 pesos por hora con instructor incluido para poder tener tu foto y decir que ya estuviste surfeando aquí en Siargao. ¿Lista? Vámonos. Bueno, pues debido al éxito no obtenido, nos tendremos que conformar con seguir teniendo que ir a visitar otros lugares para comer.
Bueno, a lo largo de los últimos días que hemos estado aquí en Siargao, hemos estado probando diferentes tipos de comida. Y pues sí, efectivamente, estando aquí en Filipinas, no podíamos faltar de probar comida filipina. Y por eso estamos aquí en este lugar que se llama Mamadrid. Bueno, la maravilla de este lugar, y es por lo cual es muy famoso, es que todo lo que están preparando aquí, pues es al grill. Esto es algo muy, 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 muy filipino. Miren, vamos a echar un vistazo un poquito más a detalle de lo que están ofreciendo en este lugar. Tenemos vegetales, salchichas, estas de aquí se llaman Cheese Dynamite, son muy buenos. Podemos ver berenjena, podemos ver allá al fondo papas con zanahorias. Podemos ver aquí que tienen hígado de pollo, tienen un chorizo que es dulce. Estos son muy, muy, muy filipinos, esto es tripas de pollo. Por supuesto tenemos puerco, tenemos pollo, tenemos pescado, tenemos atún, camarones, pork belly, esto es liempo. Hijo, la verdad es que el calor está bueno, de por sí ya el clima caluroso y luego ahí en el grill, pesado, pero por eso tenemos una de estas, así que salud. En Filipinas utilizan para comer sus platillos filipinos, chilito puede ser este verde o uno rojo, más grande, se pica en el platito, se le pone calamansi, que es el limón filipino, que tiene muchísimas semillas y pocas gotitas, con salsa de soya. Con todos los platillos filipinos y el arroz, ganador. Todo se ve realmente delicioso. Esto está delicioso, esto es puerco. Como bien, ahorita le ponen una pequeña salsa. Aquí tenemos también camarones. Tenemos también aquí un poco de liempo, que esto es carne de puerco. Esto está delicioso. El dynamite es una lumpia, es que está enrollado en una pequeña masita de arroz, el cual contiene un chile adentro que viene relleno de queso. Está muy bueno. La verdad es que no pica, ¿eh? ¿Sí? No, esto no pica para nada. No. La verdad es que todo está exquisito. Muchas gracias. Y todo esto acompañado con una cerveza San Miguel. La verdad es que no tiene precio. Bueno, sí, de hecho sí tiene un precio y es sumamente económico. Así que definitivamente vengan, los invito a que prueben Mama's Grill. No pueden dejar de pasar aquí por lo menos una noche para conocer comida 100% filipina. Ah, y falta algo muy importante. Un cuarto de pollo con esta salsita roja, puta, para chuparse los dedos. ¿Por dónde le muerdo? ¿No? Esto no tiene madre. Bueno, pues son las 12:10 de la tarde y pues como nos pidieron, ya estamos aquí de vuelta en Cloud 9. Parece que se nos hizo muy temprano, no hay absolutamente nadie ahorita en este momento. Así que habrá que ir a revisar algún otro lado. Vamos a dar una vuelta y regresamos un poquito más tarde. Ah, se ve más gente ahí al fondo. Así que yo creo que vamos a ir para allá a ver qué tal está. Bueno, nos dijeron que la marea alta estaba por llegar para poder estar ya practicando. O sea, que vamos a darnos una vuelta por aquí, qué otras cosas nos podemos encontrar. A diferencia de allá atrás donde estábamos, como pueden ver, pues aquí también tenemos varios lugares en los cuales puedes venir a tomar tu coquito, sentarte a comer algo, la botana, pues lo que vienes acompañando a alguien. Lo que nos acaban de comentar es que esta es el área para la gente principiante y lo que es más para allá es para gente ya con cierta habilidad y los expertos. Van todavía una playa más hacia allá atrás. Estamos pensando, no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Nos animamos para aventarnos unas clasecitas de surf?
Bueno, la verdad es que debo de confesar de que estaba muy, muy escéptico de la experiencia de esto del surf. De hecho, no era algo que me llamara la atención. Ya estando aquí, viendo el momento, viendo el lugar que realmente te invita a practicarlo, pero el ver aquí a la gente que se estaba divirtiendo y ver a los niños que lo hacían con una facilidad enorme, pues nos invitó a que pues al final nos decidiéramos hacerlo, y la verdad de que fue espectacular. Yo estuve cerca de unos 40 minutos creo que intentándolo, me caí 20 veces. Me logré parar una sola vez. Esto fue demasiada aventura para mí. Anaí todavía sigue por acá atrás intentándolo. Pero no, yo ya acabé con mi experiencia surfista de la vida. Definitivamente esta es una experiencia que les recomiendo a todos que hagan. Si es que están aquí en Siargao, vengan a Cloud9, practiquen el surfismo por un rato. This guy was the camarographer for our surfing shoot. Thank you. Take care. Pues fue una experiencia sorprendente, estuvo bastante bueno. Thank you very much, guys. Thank you. Take care. See you. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por darle play a este video. Espero que haya sido de su interés. En caso de que les haya agradado este video, les voy a dejar por acá un par de videos adicionales. Posiblemente les salga algo más sobre lo que hemos estado viviendo aquí en Siargao. Y pues bueno, si no, por el momento me despido. Soy Rodrigo, mexicano en Filipinas. Y ya saben, los saludo desde aquí, desde el otro lado del mundo.